Muy bien, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo encuentro de Palabras Cruzadas por las pantallas de Canal 4 de Cablevisión Uruguay en este miércoles 22 de abril. Como siempre decimos, el programa es en vivo miércoles 22 de abril, lo decíamos la semana pasada y mire que pasaron cosas después del programa, ¿no? Se confirmó que las elecciones son el 27 de septiembre, se confirmó que Carlos Albizu asume mañana jueves 23 la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, para que ustedes vean cómo es tan dinámico, pese a que pareciera que el único tema para tratar en los programas de televisión, en todos los programas periodísticos, es el coronavirus. Pasan muchas cosas. De todas maneras, hoy vamos a estar hablando en un día muy especial para el país, en esta nueva realidad que está planteando el gobierno, el comienzo de clases desde la ruralidad. En este caso, vamos a estar hablando con el presidente del CODICEM de la ANEP, el doctor Robert Silva, que nos va a estar recibiendo a través de una videollamada en un día muy particular para la educación de nuestro país. Vamos a estar hablando también con el director de Salud e Higiene de la Intendencia, el doctor Juan Pablo Cecio, para que nos cuente desde el punto de vista de la Intendencia lo que se está trabajando, lo que se está haciendo. Y también le vamos a preguntar respecto a qué pasa con aquellas personas, aquellos trabajadores que necesitan trabajar, como por ejemplo en el rubro de la construcción, y necesitan carnet de salud y no pueden sacárselo en la Intendencia porque está de puertas cerradas. ¿Cuál será la respuesta del doctor Juan Pablo Cecio? Lo veremos más adelante. Pero como comienzo tienen las cosas, tenemos que mostrarle, como siempre, el cuadro que nos acompaña, que es nuestra amiga Mercedes Carbone, con este gran enmarcado que viene de Cuadrería Costa, que se dedica a la venta de cuadros y artículos de decoración para el hogar, especializados en el enmarcado a medida. Por consultas a través del teléfono 098-964-638 y se encuentra en Viera 467. Sin más trámite, rápidamente vamos a nuestra primera nota, a nuestro primer encuentro a través de una videollamada. Vamos a hablar con la referente de la lista 4 del Partido Nacional que postula la candidatura a la Intendencia de Carlos Albizu. Hoy la estamos viendo, Victoria Rodríguez. ¿Cómo te va, Victoria? Gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Leonardo. Gracias a ti por este espacio. Un saludo para todos. Bueno, y en este tiempo raro de hacer política en tiempos de coronavirus, como dice el presidente de la República, en esta nueva normalidad, ¿cómo está la lista 4 en este nuevo tiempo, Victoria? Contanos. Y nosotros desde que nos enteramos del primer caso en Salto, desde que nos informó el doctor fue que en realidad nos informó a nosotros, al Albizu, cerramos nuestras puertas para el público, pero igual estamos haciendo un trabajo por detrás tratando de solucionar y ayudar a la gente en lo que podemos. Ahora que el grupo, ustedes saben, no sé si ya saben todo lo que pasó con Fabricio. Contalo. Nuestro líder, nuestro gran líder y referente, tuvo la mala suerte de que la vida le jugó una mala pasada y hoy ya no está con nosotros. Uh-huh. Eso nos dejó en un momento, la lista la dejó en un momento de incertidumbre y no nos quedó otra que el grupo, que éramos 4 o 5 personas, hacernos cargo nosotros y llevar la lista adelante como podemos y con los medios que tenemos para salir adelante. En este caso quedé yo encabezando la lista junto a otros 3 compañeros que vamos a la Junta Departamental, que es Irene La Paz, Eduardo Freitas, conocido como el Pocho Freitas, y el maestro Ramón Martínez, maestro jubilado Ramón Martínez. Uh-huh. Contanos por qué. Y bueno, salimos adelante como. Contanos, Victoria, sí. ¿Por qué en su momento, antes de las internas, deciden hacer un cambio en el recorrido político en el que se encontraban? Deciden apoyar la candidatura de Carlos Albizu. Nos parece la mejor opción para Salto. La única opción, la opción más viable hoy en día. Ya tenemos ejemplo de administraciones pasadas que no fueron de mucho fruto para Salto y apostamos y confiamos en que el doctor es la mejor opción hoy en día para Salto. Bien, en los momentos que ustedes pueden hablar con la gente, sea por WhatsApp o por las modalidades que están buscando para no perder el contacto con la gente, ¿cuáles son los reclamos que le hace el salteño, los salteños, en este caso a través de la lista 4? ¿Qué es lo que más les está pidiendo el salteño? No, en realidad nosotros nos han pedido muchas gestiones en estos momentos. Hemos hecho gestiones
ya sea para MIDES, ya sea para Intendencia, para todos estos organismos que la gente está precisando hoy en día ayuda, hemos gestionado. Nosotros como grupo, casi todos los de grupo nos bajamos la aplicación, esta aplicación del MIDES, y estamos gestionando canasta y todos a través de esa aplicación. O sea, la gente nos pasa los datos y ponemos nuestro celular como referencia, porque en realidad la gente que estamos ayudando no tiene tampoco ni celular ni medios, hay mucha gente que está medio incomunicada. Entonces tratamos de resolver esos temas por ese lado. También lo que hicimos fue el tema canasta, juntamos entre nosotros, porque no somos tampoco muchos, juntamos un poco de cosas cada uno y resolvimos los problemas inmediatos que podíamos de compañeros que nos hicieron llegar sus necesidades y así vamos afrontando esta realidad que es muy difícil para todos. No, justamente, la gente no está pasando bien, está faltando trabajo y también alimentos. Alimentos, sí, sobre todo alimentos, que es lo fundamental hoy en día. Nosotros nos vamos revolviendo como podemos, viste que la situación es complicada hasta para nosotros, pero hacemos lo que está a nuestro alcance para poder ayudar. Victoria, ¿para qué querés llegar a la Junta Departamental? Buena pregunta. Nosotros tenemos muchos proyectos como lista, que en realidad hemos presentado como agrupación, hemos presentado proyectos a Carlitos, que bueno, eso los tenemos bajo la manga, esperemos llegar, y por un mejor salto, para todos, tenemos la confianza de que podemos aportar a la sociedad como grupo, tenemos un lindo grupo. Bueno, Victoria, te deseamos éxitos, no se desea suerte, queda mal, para los que trabajan solo hay que desearle que tengan éxito en su empeño, porque del éxito de ustedes indudablemente va a estar también mejorar la calidad de vida de los salteños. Así que gracias por este contacto, veremos de acá al 27 de septiembre si tenemos la oportunidad de volverte a convocar para conversar un poco más profundamente de lo que es la campaña de la lista 4, en este caso del Partido Nacional. Te mando un abrazo grande y gracias por haber participado. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos mis compañeros que en este momento me están mirando y agradecerles por estar siempre. Muy bien, Victoria. Así que un saludo para toda la audiencia también y gracias a ti por el espacio. Excelente, gracias Victoria por haber estado. Muy bien, Victoria Rodríguez, candidata a la Junta Departamental por la lista 4 del Partido Nacional que lleva a la Intendencia al doctor Carlos Albizu. La pausa y ya venimos. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. Ahora, la semana es más sabrosa con Juan Pérez. Martes, 30% en pastas. Miércoles, 50% en pizzas. Jueves, 50% en papas. Viernes, 30% de descuento en milanesas. Sábados y domingos, brasero para dos a 820 pesos. Y además, los domingos, 50% de descuento en pizzas. Solicita por envíos a domicilio al 099-34-2043. Juan Pérez, Barbieri, esquina Zorrilla.
So when you're ready to change your mind, I'll be here just a killing time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones. Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte. Más rápidos, cómodos y sencillamente increíbles. Recibimos una amplia gama de case en diferentes colores, formas y texturas. Contamos con todos los accesorios que estás buscando y, lo más importante, te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Muy bien, seguimos en Palabras Cruzadas, recibiendo ahora a través de la videollamada al doctor Gonzalo Leal, candidato a intendente por la lista 79 del Partido Colorado. Gonzalo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Leo. Bueno, un gusto, un saludo para toda la audiencia. Bien, para charlar un poco y avanzar sobre lo que ya hemos venido charlando, esta semana surgió a través de la conferencia de prensa, concretamente el 17 de abril en realidad, en conferencia de prensa del presidente de la República, el término la nueva realidad, que tenemos que ir acostumbrándonos a esto que estamos viviendo porque va a ser nuestra nueva realidad. ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva realidad que estamos viviendo, Gonzalo? Sí, bueno, en primer lugar, la tranquilidad a la gente de que, bueno, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, esta emergencia sanitaria ha transcurrido a partir de las primeras medidas que se tomaron aquel 13, aquel viernes 13. De marzo. A partir de ahí, esas primeras medidas que se tomaron, la verdad que fueron muy eficientes, y lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico, cómo la curva se ha achatado en cierta manera y cómo no ha habido un gran contagio masivo de la población. Y desde el punto de vista sanitario, obviamente, tenemos que decirlo, o sea, hay camas disponibles tanto a nivel de lo que son los hospitales, los sanatorios, como también el CTI, así que en ese sentido, darle tranquilidad a la gente. Mucho tuvo que ver el cumplimiento que las propias personas, digamos, tuvieron cuando fue dada la medida, y ahora estamos ya en lo que se puede plantear como una nueva realidad. Esta nueva realidad significa que, primera cosa, no tenemos que aflojar a la medida, evidentemente, pero sí de a poco ir restableciéndose algunas cosas, digamos, que van a ir activando ciertos sectores del país. Y para esa nueva realidad tenemos que estar atentos a cumplir con ciertas recomendaciones. Por un lado, obviamente, el tema de la higiene de manos, el abrir los espacios cerrados, dejarlos aireados, y el uso del tapaboca. Esto es fundamental, sobre todo en los espacios donde pueda haber gente, un espacio cerrado donde haya gente. Eso yo creo que es la medida más importante que tenemos en este momento, de salir a la calle, si es posible, todo el mundo con el tapabocas, sería lo ideal. De esa manera vamos a evitar que el contagio se exceda a lo que puede ser, digamos, lo que podamos abarcar desde el punto de vista sanitario de la salud. Gonzalo, es así que, Gonzalo, he visto en la calle a mucha gente, no toda, a mucha gente con tapabocas. Yo tampoco uso, pero veo que la gente que lo usa mayoritariamente lo usa mal. Algunos lo usan por debajo de la nariz, otros lo usan, sí, como bufanda. De repente lo usan bien, pero enseguida se llevan la mano al tapaboca y se lo tocan todo, cosa que es lo que no hay que hacer. Contanos, sí, cuál es la manera correcta que hay que usar el tapaboca. Yo lo tengo acá. La manera, en este caso que tiene
las tiritas con el elástico, digamos, la manera más fácil es no tocar la parte justamente de lo que va en la nariz y el barbijo, digamos, y colocarlo de esta forma, ¿no? Va sobre las orejas, pero que yo no lo toco, y lo que hago es ajusto acá el tema de la nariz para que me quede justo a la nariz. Esa sería la forma ideal. Después, este es un lo que llamamos un tapaboca o barbijo quirúrgico, le llaman. Este es más para la parte sanitaria, en definitiva. Pero ustedes habrán visto que la Organización Mundial de la Salud también aconseja el uso de tapabocas de tela. En cuanto a eso, lo ideal son los tapabocas que son hechos con doble tela, y si puede tener un espacio entre una y otra tela y poner un papel absorbente, eso sería lo ideal. Y de esa manera se puede sacar el papel y ponerlo a lavar y reutilizarlo en forma, digamos, tranquilamente se puede reutilizar. Estos tapabocas no, son diferentes, son descartables y tienen que ser, por eso decíamos, más o menos a las 4, entre 4 y 6 horas se debe cambiar el tapabocas. Lo otro es cuando se usa el tapaboca es no tocar con la mano, no estar tocando la nariz ni la boca, porque se humedece y al estar tocando nosotros, en la mano es donde podemos tener el virus, sea por haber tocado superficie y de esa manera nosotros llevamos a la boca y nos podemos contagiar nosotros mismos. La importancia del tapaboca es que en los últimos estudios se ha visto que el virus queda también en el aire durante mucho rato. Entonces, en un espacio cerrado uno puede entrar, incluso no haber personas, pero el virus puede estar en el aire, y de esta manera nosotros al respirar simplemente nos podemos contagiar. En cambio, si usamos el tapaboca evitamos eso. A su vez, obviamente, que eso ya la gente lo sabe, hay un enorme porcentaje de personas que pueden estar contaminadas con el virus y ser asintomático. Entonces yo puedo estar contaminado con el virus y no saberlo, y si yo estoy respirando en forma, digamos, normal y hay otra persona cerca de mi ambiente, yo puedo contagiarlo. Por eso es fundamental el uso del tapaboca. Y por eso también el tema de la distancia social se tiene que seguir manteniendo. En esta nueva realidad, en la realidad, yo le digo el modo coronavirus, porque un poco parafraseando el modo avión de los celulares, vamos a tener que vivir en modo coronavirus, que significa un cierta distancia social, el uso del tapaboca, la higiene de manos correcta en forma bastante continua durante el día, y tener cierto cuidado también al ingresar a la casa, por ejemplo, con el tema de los zapatos, si es posible dejar los zapatos afuera. De esa manera no llevamos el virus, lo mismo con el cuidado de la ropa, no llevamos el virus. Acá en el Uruguay, un tema importantísimo es el tema del mate, porque el mate es como el ícono, el símbolo de nuestra amistad, de nuestra relación social, de compartir cosas. Bueno, vamos a tener que lamentablemente cambiar ese hábito, por lo menos provisoriamente, y el mate va a tener que ser individual. No podemos compartirlo el mate, porque de esa manera sí podemos estar contagiando a más personas. Y bueno, teniendo esos cuidados, yo creo que en vista a lo que esta realidad epidemiológica y sanitaria nos está dando, y sabiendo que esto es una medida que obviamente genera, es importante para luchar contra este enemigo invisible que es el virus, pero es una medida que no es linda y que genera también lo que ya sabemos, aparte de la emergencia sanitaria, esto viene de la mano de una emergencia económica y social, que bueno, tenemos que empezar a convivir y a tratar de salir de la mejor manera. Y la forma que podemos empezar a salir de nuestras casas y no estar en un aislamiento social tan importante es teniendo todos estos cuidados. Gonzalo, por último, contame, porque se dice muchas cosas por las redes sociales y por los medios de comunicación, pero te pregunto, te consulto, aún no hemos visto nada con respecto a la llegada de la ola fuerte del coronavirus en Uruguay. Se habla de mayo, se habla de junio. ¿Cuándo pensás que vamos a tener
esa ola grande de coronavirus que vamos a estar casi todos contagiados? No, yo creo que acá puede pasar dos cosas. Esto no es, como decimos, es algo nuevo para todos. Y una cosa era lo que pensábamos cuando se inició y otra cosa es en vista a la realidad que tenemos actualmente. A mí me parece que por suerte se ha controlado bien. Si no relajamos mucho la medida y tenemos estos cuidados, por ejemplo, en el uso del tapaboca cuando estamos en un transporte público, en el uso del tapaboca en los espacios cerrados, yo creo que vamos a ir, digamos, en una meseta, esta curva, y sobre todo acá en Salto, vamos a lograr prácticamente mantenernos en esta meseta durante, sí, un buen tiempo. Quizás el pico se pueda dar, sí, como si uno analizaba de entrada, lo habíamos planteado así, alrededor de mayo, mediados de mayo, fines de mayo. Pero yo me da la sensación de que si seguimos cumpliendo con las recomendaciones, si la gente no se relaja mucho en el aislamiento social y tiene cuidado, no vamos a tener un gran pico de infección para nada. Por eso decimos que tenemos que empezar a adaptarnos a esta realidad y tenemos que empezar a ver otras cosas también. O sea, por ejemplo, la medicina también no es solo el virus, sino que hay otras cosas de la salud que hay que empezar a atender, no hay que abandonarla. Y por eso creo yo que a nivel de lo que es ACE, se tiene que empezar a, de alguna manera, el hospital a aggiornar, no solo enfocado a lo que es el virus, sino empezar a actuar y a trabajar con los otros enfermos, que en definitiva ya teníamos un atraso importante, por ejemplo, en el caso de la cirugía, y esto obviamente se va acumulando y tenemos que empezar a tratar de actuar porque como decimos, la gente lo está necesitando también, o sea que no es solo el virus, sino que hay otras cosas que hay que empezar a trabajar. Bien, ¿los voluntarios cómo están trabajando en la 79, los voluntarios naranjas? Sí, bueno, como bien la gente ya sabe, nosotros formamos un grupo que se llama Voluntad Naranja con la intención de, aparte de esto, como decíamos, que es una emergencia sanitaria, también es una emergencia económica y social, uh-huh. Y entendíamos que si estamos en la política es para dar una mano, y bueno, no es más que una gotita en un mar de necesidades, pero la verdad que se ha trabajado muy bien, la gente nos ha aportado muchísimo y hemos podido cumplir en buena parte entregando una canasta muy básica, pero simplemente para tratar de dar una mano a la persona que más lo necesita. Y bueno, se trabaja a través de lo que es Facebook, a través del grupo Voluntad Naranja. La gente se anota en ese grupo dando sus datos y solicitando una canasta. Ahí se lo visita, se lo llama, se lo visita, se evalúa la situación y se le alcanza esta canasta que es aportada por, bueno, hay mucha gente que ha puesto dinero, obviamente, y hay otra gente que ha dado comestibles y hay productores, por ejemplo, de Chacra, de Colonia 18, de Colonia Simani, que nos aportan verdura, y de esa manera formamos esta canasta que simplemente, como decimos, es un granito más a esa gran necesidad que existe actualmente. Gracias por haber estado y, bueno, buena semana para ti. Bueno, muchas gracias, Leo, y bueno, un saludo a toda la gente, y decirle que, bueno, que en esta nueva realidad ya probablemente a la brevedad vamos a presentar nuestro programa hacia la Intendencia, nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de suplentes en la Intendencia, pero también nuestro equipo técnico, que estamos viendo a ver cómo vamos a hacer en esta nueva realidad, si lo hacemos a través de las redes sociales o a través de una pequeña conferencia de prensa. Bueno, de a poco ya creemos que vamos a poder ir empezando a trabajar en base a lo que va a ser el último fin de semana de septiembre con las elecciones municipales. Muy bien. Muchas gracias. Estaremos atentos. Abrazo. Era el doctor Gonzalo Leal, candidato a intendente por la lista 79 del Partido Colorado. Ya volvemos.
Ahora, la semana es más sabrosa con Juan Pérez. Martes, 30% en pastas. Miércoles, 50% en pizzas. Jueves, 50% en papas. Viernes, 30% de descuento en milanesas. Sábados y domingos, brasero para 2 a 820 pesos. Y además los domingos, 50% de descuento en pizzas. Solicita por envíos a domicilio al 099-34-2043. Juan Pérez, Barbieri, esquina Zorrilla. So when you're ready to change your mind, I'll be here just a killing time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones. Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte. Más rápidos, cómodos y sencillamente increíbles. Recibimos una amplia gama de case en diferentes colores, formas y texturas. Contamos con todos los accesorios que estás buscando y, lo más importante, te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. Seguimos en Palabras Cruzadas, recibiendo ahora al director de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, el doctor Juan Pablo Cesio, a quien le damos la bienvenida, las buenas noches. Juan Pablo, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien, Juan Pablo, contame desde la óptica de tu trabajo, de tu tarea, de tu responsabilidad como director de Salud, ¿cómo estás viendo en el Departamento de Salto el desarrollo de toda esta, como dice el Presidente de la República, nueva realidad que estamos viviendo sobre el coronavirus? Desde la Dirección de Salud y Higiene hemos estado tratando de colaborar y ser una herramienta más en el combate a esta pandemia. Yo, desde el punto de vista personal, interpreto que Salto, a partir del 13 de marzo, a eso de las 17 horas, cuando se confirman los dos casos positivos en Salto, los dos primeros casos, se respondió desde el punto de vista técnico, a través de los equipos técnicos de la Dirección Departamental de Salud y de los dos prestadores asistenciales, de una manera excelente, muy buena, logrando, primero que nada, bloquear esos dos contactos, hacer que
quedaran en cuarentena, hacer que la búsqueda de todos los contactos que habían tenido y de alguna manera ese comienzo sustentado, entre otras cosas, por experiencias anteriores de los equipos de la Dirección Departamental de Salud en la búsqueda de casos febriles en enfermedades como el dengue o en la búsqueda de casos en cuanto a la leishmaniasis, tenía al equipo y además con los planes de contingencia que se habían elaborado prontos para dar una buena respuesta, respuesta que se siguió dando en la medida que fueron apareciendo los otros casos positivos, que por suerte han sido todos importados. Eso creo que marca un diferencial de la preparación que había aquí y de cómo se respondió, a lo cual se suman obviamente las decisiones del gobierno nacional en cuanto básicamente a la suspensión de las clases en los tres niveles. Eso hizo que en Salto, en donde además tenemos tres o cuatro institutos de tercer nivel, que disminuyera fundamentalmente la circulación de la gente, a lo cual la Intendencia además tuvo una rápida respuesta también en cuanto a la limitación de las actividades y entre otras cosas, por ejemplo, a la sugerencia del cierre de los parques termales privados y al cierre de los propios parques termales. Además de una serie de medidas más que se tomaron, con lo cual la evaluación, yo diría que de las primeras dos a tres semanas, desde el 13 de marzo, fueron muy buenas. La gente respondió, de alguna manera, y además explicándolo también por algunas razones de tipo sociológica y culturales, en los primeros días de este mes, cuando existieron el cobro de la mayoría de la población de sus sueldos, más los jubilados y más asignaciones familiares, hicieron que hubiera un movimiento de gente en la calle que de alguna manera nos ha puesto un poco nerviosos a quienes estamos en el tema de salud, pero que creo que lentamente ha vuelto a reorganizarse y que la gente ha tomado conciencia y tiene que seguir tomando conciencia que para enfrentar esta situación hay tres o cuatro elementos que son fundamentales. Uno es el distanciamiento social o el aislamiento, fundamentalmente en los mayores de 65 años, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, la utilización de los tapabocas cuando necesariamente tenemos que salir de nuestras casas, y esas medidas son los que de alguna manera han hecho que se haya aplanado la gráfica de casos, que no quiere decir que no vaya a haber un aumento o una cantidad mayor de infectados. Lo que hace es que permite que el sistema sanitario, en el caso de que nos enfermemos, pueda dar respuesta. Bien, ahora, ¿qué opinás de esta nueva postura del gobierno nacional de comenzar, por ejemplo, a reactivar en ciertos rubros la economía, como por ejemplo la construcción, así como también el regreso de los chiquitos a la escuela, comenzando por la ruralidad? ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo lo que diría es que esta es una enfermedad nueva. Aparece en diciembre todos los países han experimentado distintas formas de ir dándole respuesta a la enfermedad. Por tanto, aquí no hay verdades reveladas, porque no da el tiempo para decir que científicamente está aprobada una medida u otra. Cuando, por ejemplo, Gran Bretaña resuelve lo que se llama la inmunización en manada, es decir, no hacer la cuarentena, y recomendar la cuarentena y el cuidarse, al poco tiempo tuvo que dar marcha atrás porque los casos saturaron los sistemas de salud. Algo parecido ha pasado en los Estados Unidos y todos vemos lo que significa la cantidad de casos y la cantidad de muertos que hoy llevan en Estados Unidos,
que en pocos días más van a superar la cantidad de muertos que tuvo Estados Unidos en la guerra de Corea, y si siguen algunos días más con la cantidad de muertos que tuvieron en la guerra de Vietnam. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ir despacio, quizás hay que probar, sí, con medidas extremas de precaución, el comienzo de algunas actividades. La evaluación de esto la vamos a tener dentro de 15 o 16 o 17 días, cuando se vea qué es lo que ha pasado. Bueno, es una opción que ha tomado el gobierno, tratando de ese equilibrio entre la salud y la economía. Nosotros somos y formamos parte del colectivo de personas que sostienen que primero siempre está la salud, y que la urgencia es la salud, y que por tanto, bueno, de alguna manera se ha dejado de decir, pero a mí me gusta comparar a esta situación con una guerra. Y en una guerra hay medidas que son extraordinarias, que salen de lo normal y hay que tomarlas para vencer al enemigo, y tiene que haber una sola voz de mando. Entonces, cuando la voz de mando determina determinadas cosas, siempre y cuando no sea algo que atente muy directamente contra la salud y la vida de las personas, hay que responder a la voz de mando, y tenemos que ser responsables en seguir apoyando para que entre todos, porque esta no es solamente una tarea de los equipos sanitarios, de los equipos de salud, no es solo una tarea de las autoridades nacionales o departamentales, acá la gente en general juega un rol fundamental en poder hacer que esta enfermedad no crezca de forma exponencial y poder dar respuesta. Bien, salimos del tema de fondo y entramos a un tema de forma, porque habilitada la construcción para comenzar sus tareas por parte del gobierno, en esta nueva realidad como se define, de repente las empresas le exigen a los trabajadores carnet de salud, y hay trabajadores que lo tienen o vencido o lo tienen que sacar, y resulta que van a la intendencia y justo el área tuya está cerrada. ¿Qué respuesta se le podría dar a los trabajadores de la construcción o cualquier otro que requiera una renovación del carnet de salud y ahora no se puede? Y se lo están exigiendo los para poder trabajar. Los carnet de salud, tanto para manejar como los de comercio, están prorrogados en el tiempo, o sea que si vencieron en los últimos tiempos, están prorrogados para la intendencia, tienen validez. Pero recordemos además que no solo la clínica municipal y la intendencia municipal hace carnet de salud laboral. Por ejemplo, los prestadores de salud, de acuerdo a un decreto ministerial que existe ya desde hace 2 años, tienen la obligación de hacérselo gratuito a sus usuarios. Es decir, quien sea usuario del centro médico o sea usuario del hospital, se lo hace en forma gratuita a su prestador. Ahora, los prestadores tampoco están funcionando. Esa pregunta que vos me hacés vinculada a el carnet de aptitud laboral, habría que en todo caso, en un extremo, llevarla también a ¿y por qué no se atiende en policlínica a los enfermos cardíacos, hipertensos, diabéticos? Porque estamos tratando de que no haya aglomeración de gente en determinados lugares, y además también para proteger al equipo de salud, porque el carnet de salud no solo es un trámite administrativo, sino que hay también un contacto directo con el personal de salud, y que por tanto también estamos preservando eso. Los carnets de salud están prorrogados y debería de haber las empresas realizar algún trámite en el Ministerio de Trabajo, porque en Salto no solamente la clínica municipal lo hace, a los carnets de aptitud laboral. Hay otras empresas y ninguna la está haciendo, ni pública ni privada. Entonces aquí debería de, como yo decía antes que esto, estamos en una guerra, en una situación extraordinaria, y que por tanto hay medidas extraordinarias que se deberían de tomar. Los carnets que se han tramitado en la intendencia están prorrogados. Bien, lo que pasa es que justamente tú le estás trasladando la responsabilidad al empresario que haga los trámites, pero el empresario se lo traslada al trabajador, y el trabajador queda en el medio y se pasan la pelota, por decirlo de alguna manera. Entonces, no hay una solución. Tendría que resolverlo el Ministerio de Trabajo, dices tú.
Seguramente el ministerio, que es quien hace los controles de si los empleados tienen el carnet de salud o de aptitud laboral, que así se llama, prorroga y acepta la prórroga de los carnets. Está, te he trasladado la pregunta, ¿sabes por qué? Porque una amiga en común que tenemos los dos, que es la Edil María de Los Ángeles Márquez, planteó en sus redes sociales que recibió la visita de trabajadores de la construcción con este tema y no encontraban respuesta. O sea que la respuesta la tiene que dar en todo caso el Ministerio de Trabajo, según tú. Yo digo que todos quienes estamos habilitados a emitir los carnets de aptitud laboral, en estos momentos no lo estamos haciendo. O sea que la misma preocupación que se tiene con la institución Intendencia debería de tenerse también con los otros prestadores. Y la razón es básica, es que en principio no están funcionando la atención médica en forma directa. En la mutualista, por ejemplo, retomaron ahora, después de un mes, las consultas de policlínica en forma telefónica, porque hubo una autorización expresa para que las policlínicas se realizaran de esa manera, y una autorización inclusive vinculado a lo médico legal. Bueno, esta es otra actividad que en una de esas otro ministerio tendría que ver cómo se soluciona, pero acumular gente y poner a los equipos de salud en contacto no necesario, porque cuando hay una urgencia se atiende, debería de corresponder a otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo. Sí, vos te das cuenta que esto es parte de lo que siempre dice el Presidente de la República, la casuística que va apareciendo todos los días, y estamos llenos de detalles, ¿no? La burocracia en este país es impresionante. Te piden un papel para esto, un trámite para esto otro, pero como este concretamente tiene que ver con la salud, y la Edil Márquez te lo trasladaba a ti al tema, te lo quise plantear, ¿cuál podría ser una solución? De todas maneras, esto en principio lo tienen que resolver a nivel nacional, porque es quien exige el carnet de salud, es el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Bien, Juan Pablo, desde la Intendencia y desde el SECOED, donde está trabajando la Intendencia, ¿cuándo se está estimando que podría llegar el momento más complicado de la pandemia, del coronavirus, acá al país o a la región? ¿Mayo, junio? La respuesta a esa pregunta es la que nos hacemos todos. La pregunta del millón. Fundamentalmente de los equipos de salud. Y si se comporta o se sigue comportando de esta manera, es posible que después de la quincena de mayo podríamos estar llegando a los picos de positivos y de casos complicados. Pero esto se ajusta permanentemente, ¿no? ¿Verdad? Aquí corren una cantidad de factores que van cambiando todos los días, y los propios epidemiólogos y los propios virólogos tienen algunas diferencias en cuanto a cuándo sería lo que le llamamos todo el pico de esto, pero seguramente de darse, estaría dándose después de la primera, o sea, en la segunda quincena de mayo o los primeros días de junio, de acuerdo a la información que hay hoy, que vuelvo a reiterar, hay que empezar a medir otros elementos como esa apertura o flexibilización de algunas actividades que se dio a partir del lunes después de la semana de turismo con el comienzo de las obras de la construcción. Sí. Y con el comienzo a partir de hoy de la circulación de maestros y alumnos hacia las escuelas rurales. No es fácil determinar esto, porque además, como yo te decía hace un rato, la enfermedad es una enfermedad nueva y todos estamos aprendiendo. La cantidad de información científica de valor, no la que sale publicado en... Sí, sí. En la revista del corazón o en otro tipo de portales, por ejemplo, hoy son más portales otra cosa que revistas del corazón, como se decía antes, ¿no es verdad? La información científica... No sé, porque nunca leí eso. Nunca leí esas revistas, no las conozco. Bueno, yo tengo una colección acá, después te la paso. Dale. yo diría que la información seria, un dato...
las cuatro revistas más importantes, las cuatro grandes que se llaman de medicina, abrieron sus portales a fin de que todos podamos ir a buscar información sobre el coronavirus ahí, porque todas esas revistas hay que pagar una suscripción bastante importante para tener acceso. Ahora, la información científica de peso que se produce diariamente es impresionante, no da el tiempo para leer todo, pero lo que en una de esas, la semana anterior, era casi una verdad revelada, esta semana ya cambia un poco, ¿no? ¿Verdad? Un solo ejemplo, al principio la recomendación era la no utilización del tapaboca o tapa nariz boca o mascarilla, como le quieren poner, como le quieren decir ahora, por distintas circunstancias. En la medida que fue evolucionando la enfermedad y hubo una mayor cantidad de datos, de casuística y de estadística, se vio que era bueno recomendar a la población en general que cuando saliera utilizara un tapa nariz boca o una mascarilla de elaboración casera, porque era una forma más o una barrera más de para evitar fundamentalmente que si yo estoy enfermo no contagie a los demás. Eso cambió recién el 5 de abril o 6 de abril, si yo mal no recuerdo, la Organización Mundial de la Salud, basada en recomendaciones del CDC de los Estados Unidos, el CDC es quien controla todo lo vinculado a las infecciones en Estados Unidos, de enorme prestigio, en esa fecha empezaron a recomendar el uso masivo de los tapa nariz boca o mascarilla de elaboración casero para la gente. Entonces, hay que tener cuidado muchas veces con embalarnos con algunas sugerencias que se hacen o con algunas conclusiones. En medicina nunca, a propósito de un caso o cinco casos o diez casos, dan una razón valedera para continuar con eso, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos mucha casuística para poder confirmar que determinadas medidas o determinados antibióticos en caso de infecciones o determinados antirretrovirales o determinados productos son útiles para tal o cual cosa. Necesitamos muchos casos. Se ha avanzado muchísimo, pero todos los días se aprenden cosas nuevas. El otro día veía el patrón de oro en la medicina para saber son lo que llaman las autopsias médicas. ¿Por qué? Porque ahí dan definitivamente con qué fue lo que pasó. En un momento los hospitales, por ejemplo, medían su calidad asistencial en cuanto a los que hacían la mayor cantidad de autopsias de las personas que se morían en sus hospitales, porque ahí confirmaban de si esa persona efectivamente se había muerto de un infarto o en realidad se había muerto de otra patología cardíaca. Entonces, escuchábamos con preocupación que un médico, un legista español, denunciaba que en España prácticamente no se hacen autopsias médicas con los fallecidos en todo este tiempo. Entonces, por tanto, personas que se le puso en el certificado de función que fallecieron de X cosa, podrían estar podrían haber fallecido por coronavirus, ¿no verdad? Y en Italia hicieron una serie de autopsias en varios hospitales en donde salió una cantidad de información importante que además se está procesando en cuanto a cómo funciona el virus en el organismo y que no es solo ya aquello que ataca directamente a nivel pulmonar, sino que estaría generando a nivel del organismo ataques directos en determinados órganos y también todo un sistema de respuesta del organismo, que nosotros le llamábamos falla multiorgánica, que se da básicamente en las infecciones, también estaría provocando. Entonces, estamos aprendiendo todos los días de esto y también de su parte y de su comportamiento desde el punto de vista epidemiológico. Y bueno, hay que estudiar, hay que seguir trabajando y sobre todo lo que sí está claro es lo que yo te decía hace un rato.
el aislamiento social o la distancia social, o como quiera llamarlo, que acá le decimos cuarentena, los tapabocas, el lavado frecuente de manos, la higiene personal, siguen siendo los elementos fundamentales. Y agrego, nosotros estamos en pleno de una campaña de inmunización, de vacunación contra la gripe, sí, o contra la influenza. Es fundamental que la mayor cantidad posible de gente se vacune, por dos o tres razones. Una primera razón es porque sí sabemos que el coronavirus, y donde estamos cursando la pandemia, de alguna manera se transmite más o es más resistente cuando bajan las temperaturas y hace frío. Sí. Que es una de las explicaciones por las cuales en todo el hemisferio norte está dando los casos y la complejidad que está dando, que si uno lo compara con lo que está pasando en el sur, hay diferencia, ¿no, verdad? Inclusive con países que han llevado adelante políticas mucho más permisivas o flexibles de las que han tomado Uruguay y Argentina, por ejemplo. Entonces, el frío complica porque aumenta las posibilidades del coronavirus de ser transmitido y de hacer daño. Y porque en ese momento también, cuando hace frío, es cuando empiezan los casos de gripe, los casos de virus sincicial respiratorio que genera la bronquiolitis en los niños. Entonces, nos podemos llegar a ver enfrentado a que en el mismo momento tengamos dos patologías respiratorias que además hacen daño. Y por tanto, si se nos aumentan los casos, por ejemplo, de influenza, van a estar compitiendo por los lugares asistenciales con el coronavirus, que recién hablábamos que posiblemente tengamos pico sobre fines de mayo y principio de junio, cuando empieza a hacer frío de verdad. En mi casa, por ejemplo, era tradicional que el 17 de mayo, que cumple años mi mamá, se prendía la estufa leña porque era, en general, el momento en donde empezaba a hacer frío. Tradición familiar y verdad también porque hacía frío. Entonces, es fundamental, y sobre todo en los grupos de riesgo, que nos vacunemos, porque ahí vamos a lograr, de alguna manera, poder controlar la influenza que también se nos viene. Bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho esta participación tuya acá en el programa, sobre todo para ponernos al tanto de toda la parte sanitaria y estos últimos consejos que estuviste dando, que son realmente muy importantes y útiles para la población salteña. Gracias por haber estado y bueno, en cualquier momento te volvemos a convocar para seguir hablando de esta nueva realidad que nos toca vivir a los uruguayos y a todo el planeta en realidad. Gracias por haber estado. Bueno, mira, de última, no olviden de cuando tengamos que salir, ponernos el tapaboca. Y como verás, lleva los colores del glorioso Salto Uruguay para que no digan otra cosa. Lo bien que te va a ir con eso, con ese barbijo. Gracias. Te mando un abrazo grande. Era el doctor Juan Pablo Cesio, director de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, que estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ahora, la semana es más sabrosa con Juan Pérez. Martes, 30% en pastas. Miércoles, 50% en pizzas. Jueves, 50% en papas. Viernes, 30% de descuento en milanesas. Sábados y domingos, brasero para dos a 820 pesos. Y además, los domingos, 50% de descuento en pizzas. Solicita por envíos a domicilio al 099-34-2043. Juan Pérez, Barbieri, esquina Zorrilla. So when you're ready to change your mind,
I'll be here just a killing time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones. Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte. Más rápidos, cómodos y sencillamente increíbles. Recibimos una amplia gama de case en diferentes colores, formas y texturas. Contamos con todos los accesorios que estás buscando y, lo más importante, te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. Muy bien, estamos recibiendo en este último bloque de Palabras Cruzadas al presidente del CODICEN de la ANEP, el doctor Robert Silva, a quien le estamos dando la buena noche y la bienvenida. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo, Leonardo, con toda la audiencia del programa de ustedes, de ahí de Salto. Es un gusto. Estamos acá en CODICEN en un día que ha sido muy importante e histórico para el país. Bien, justamente con respecto a eso, en esta nueva normalidad, como la define el presidente de la República, ¿cómo fue este primer reencuentro de los chiquitos en la escolaridad del sector rural? Bueno, te diría que lo importante de aquí, del día de hoy, más allá de entrar en el debate de cuántas escuelas se abrieron o de situaciones que tuvimos que ir resolviendo, que sobre todo los inspectores departamentales fueron resolviendo junto con las comunidades educativas, es bien importante que se han abierto en el marco de una crisis sanitaria, pero también económica, las emergencias sanitarias, que no solo en el país, sino que a nivel mundial, hemos vuelto a las clases presenciales y hemos abierto en el entorno de 400 escuelas rurales a lo largo y ancho de todo el país, con presencia de miles de niños y de docentes, en donde, en definitiva, demostraron sus ganas de volver, su necesidad de estar allí, los maestros muy contentos. Yo visité varias escuelas rurales en el día de hoy, así que creo que eso es lo importante. Un día, una jornada, más allá de la cantidad de centros educativos, lo importante es que, luego de una suspensión, de un parate del sistema educativo en lo presencial, hemos regresado preservando todas las medidas, porque eso ha sido muy gráfico en los medios que han visitado escuelas, cómo se ha tomado medidas de prevención vinculadas con el cuidado propio de nuestros maestros, de nuestros auxiliares, ni también de nuestros niños. Bien, presidente, ¿cómo se va a lograr convencer a los padres que aún no se animaron a hacer ir a sus hijos a la escuela rural? Bueno, es un desafío bien importante.
bien importante, porque creo que nosotros ahí lo que tenemos que invitar a los padres, por eso este retorno es voluntario, porque estamos en una situación de tanta excepcionalidad que este retorno es voluntario. ¿Qué es lo que uno le podría decir? Incluso hablando como padre, me acercaría al centro educativo, hablaría con la maestra, vería cuál es la situación del centro educativo, las medidas de prevención, las higienes que se han llevado adelante, las medidas de higiene, los elementos de cuidado personal y de protección que allí se tienen, el distanciamiento de los niños dentro de los salones de clase, todas esas cuestiones, y luego de que haga esa valoración en el marco de la responsabilidad que como padres, como responsables adultos de los niños se tienen, poder en definitiva estar en condiciones de resolver enviarlo estos 3 días por semana que estamos enviando a los niños, iniciando la actividad en el medio rural. Creo que eso es bien importante. Y además hay situaciones, porque hubo situaciones un poco de incertidumbre, hubo muchos maestros, ahí en Salto fue un caso, en Salto vinculado al hisopado, que hubo que hacer hisopado, que hubo que ver el tema de auxiliar. Entonces, estas situaciones nos hacen imperioso que se van a ir normalizando, imperioso normalizarlas, y eso también le va a dar más certezas a los padres, que creo que es lo que están buscando. Mientras tanto, los otros estudiantes de todas las ramas de la enseñanza están en sus casas también teniendo cursos a distancia para no perder el semestre. ¿Cómo se está evaluando el desarrollo de estas plataformas digitales con las cuales se vienen dando clases en todos los cursos? Bien, creo que acá ha habido una oportunidad, la educación y en particular la vinculación entre la educación y la tecnología, o el aprender y el enseñar unido o aliado a la tecnología, va a cambiar sustantivamente. Nosotros lo decíamos muchas veces, tenemos un fenomenal oportunidad de tecnología que la sociedad ha invertido desde la conectividad educativa, las aulas de informática, el plan Ceibal, a disposición de nuestras instituciones educativas, de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, y muchas veces veíamos cómo ello no era utilizado con todo su potencial. Cambia según los subsistemas, cambia según la realidad del docente. Entonces creo que aquí los docentes tuvieron que hacer un gran esfuerzo, como el que me consta que están haciendo, para estar a la altura de las circunstancias, mantener el vínculo con sus estudiantes, tratar de establecer algunos objetivos curriculares para el aprendizaje de sus estudiantes, tratar también de generar un vínculo virtual con las comunidades, con sus propios colegas, con los maestros, con los profesores. La enorme mayoría ha trabajado muy responsablemente, y creo que eso es una oportunidad que se nos va a dar para mejorar esa relación entre educación y tecnología futuro. Y también para los estudiantes. Si tú te pones a pensar, nosotros teníamos en la plataforma CREA, que es la que hemos definido como la plataforma, digamos, por la cual se desarrolla esto, sin perjuicio que existe la Moodle y existen otras herramientas que se están utilizando, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, una cantidad de cosas. Nosotros vemos que pasamos en las primeras semanas de marzo, teníamos 15.000 usuarios nuevos, y ahora hemos pasado a más de 600.000. Entonces eso nos pone en evidencia el significativo aumento exponencial que hemos tenido, y que nos dice, ¿está todo en orden? ¿Está todo bien? No, no está todo en orden, no está todo bien, tenemos muchas dificultades, pero sí existen comunidades educativas, existen docentes, y existe también una cuestión que en este proceso de virtualidad se ha vuelto clave, Leonardo, que es el apoyo de las familias. Las familias han pasado a ocupar un papel importante, no sustituyendo al docente, pero sí generando ambientes de aprendizajes en los centros, en los hogares, y también acompañando ese proceso de aprendizaje que los niños y los jóvenes desde las casas y en forma virtual están llevando adelante. Por último, presidente, porque sé que te está convocando el presidente de la República en este momento de manera urgente para tener una reunión con él, te quiero preguntar, porque ningún gobierno llega pensando lo que le va a ocurrir, llega con sueños, con proyectos, planificando el futuro, y de repente te encuentras con una pandemia que termina por complicar todo. ¿Pensás ya en el día después qué educación querés para tu país? Sí, mira, creo que hay una cuestión bien importante, que es trabajar por una educación de calidad, y una cosa que nos debe quitar el sueño a todos, que es la generación de un sistema educativo igualitario y equitativo. ¿Qué quiere decir esto?
que sea un sistema educativo acorde a una sociedad justiciera como hemos tenido siempre, que nos ha dado oportunidades a muchos. Yo me considero orgullosamente un ejemplo de esta sociedad que a través de una familia que me inculcó valores y de un sistema educativo que me dio la posibilidad de obtener herramientas para desarrollar mi proyecto de vida, hoy estoy aquí con el inmenso orgullo de presidir la educación del Uruguay. Entonces creo que tenemos que trabajar todos los días. Hoy estamos en una situación de emergencia, estamos atendiendo la urgencia y estamos todo el día preocupados y ocupados con esa situación. Pero no nos olvidamos que nuestro norte imprescindible, necesario y por el cual debemos de trabajar es por lograr esa educación de calidad que le dé oportunidades a todos, como digo siempre, pero sobre todo a los más vulnerables, a los que menos oportunidades tienen, a aquellos que su lugar de origen los condiciona. Y hoy sabemos que no tener educación, no tener esas herramientas que la educación proporciona, implica ni más ni menos que una exclusión social. Y una exclusión social tiene consecuencias personales y consecuencias sociales. Así que en ese sentido vamos a trabajar fuertemente y los invito a todos a acompañar un proyecto de transformación en la educación con el cual nos sentimos hondamente comprometidos y por el cual, reitero, junto a muchos otros, de una manera participativa, vamos a desarrollar a futuro. Presidente, te quiero agradecer este gesto enorme que has tenido para con Salto y para con este programa, para poder comunicarte en un día muy cargado de trabajo y de información y también de reuniones que has estado teniendo. Así que muchas gracias y convocarte en algún momento que andes por Salto para venir acá al piso del canal, pasada la crisis, para charlar más profundamente sobre tu sueño y tu proyecto de educación. Muchísimas gracias, Leo, por el interés. El agradecido soy yo. La oportunidad de conversar con Salto siempre es bienvenida. Es un departamento que queremos mucho. Tenemos muchos afectos en ese departamento y además conocemos de la vocación solidaria y la preocupación por la educación que en Salto existe. Así que un saludo a todos. Adelante, hoy es un día que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra educación, orgullosos de nuestros maestros, de nuestros auxiliares, de todos los que han trabajado y de las familias que van a seguir confiando y juntos vamos a salir adelante de esta situación de emergencia. Un saludo y el agradecido soy yo. Fuerte abrazo, gracias. Muy bien, era el doctor Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, que estuvo con nosotros y de esta manera en un día muy especial para la educación, para el país y para el propio CODICEN que él preside. Con esta manera terminamos el programa por esta semana. El reencuentro el próximo miércoles con más palabras cruzadas. Que la pasen bien.